Pues la verdad que la primera parte del confinamiento la hemos pasado en Navas Cerrada, mi compañero Martur de entrenamiento y yo, porque me pilló allí haciendo concentración para preparar la Copa del Mundo, y la verdad que a gusto, pero es verdad que cuando la cosa se empezó a alargar y alargar, pues nos planteamos irnos a casa porque ya se nos acababa el alquiler allí. Así que ahora hemos vuelto cada una a nuestra casa. He recibido la cinta que gracias a GoFit y la Federación de Atletismo pues puedo seguir entrenando con la mayor normalidad posible, que he podido disfrutar de mis padres muchísimo y estoy disfrutando de su compañía, de que no suelo estar con ellos a menudo. No recordaba la última vez que había pasado tantísimo tiempo en casa con ellos, como volviendo a vivir aquí, y lo estoy disfrutando, estoy muy contenta porque pues eso es una oportunidad de pasar más tiempo con ellos. Ellos están encantados, la verdad, aunque luego dicen que como llevo tanto tiempo fuera, que cuando vengo aquí les descoloco porque mis horarios diferentes, pero bueno, lo dicen de broma que ellos son muy divertidos y la verdad que ellos están muy contentos también. El estar ahora con ellos me hace mucho ver cómo ellos se toman la vida también. Bueno, ellos están los dos jubilados y son bastante pacientes, se intentan tomar pues las cosas con humor, todo el día a día. Pues aunque haya cosas que no les gusten, pues intenta sacar lo positivo y disfrutan de lo que tenemos. Y me apoyo un poco en eso. O sea, veo que son mi inspiración en cuanto a disfrutar de lo que tenemos y ser buenas personas. Y creo que al final el ser humano tiene muchísima más capacidad de adaptación a las situaciones de las que creemos. Y de adaptarnos a la rutina, aunque realmente no estemos sufriendo o no lo estemos pasando bien o queramos que la situación cambie lo antes posible, pero al final, pues mira, cuántos 30 y pico días llevamos y no sabemos cuántos nos quedan, pero tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre. Y a veces parece que nosotros hacemos cosas fantásticas y que sí que las hacemos, pero sí que hay muchísimas profesiones que están muy menos valoradas, que yo creo que hacen muchísimo por eso, por toda la población y que están muy expuestos, que al final están en un riesgo grande cada día por sacar esto adelante, saliendo a trabajar y yo creo que tenemos que estar bastante agradecidos. Pues la medalla que conseguimos mi compañera Raquel González y yo en la pasada Copa de Europa, que fue un momento muy emotivo y las dos de nuestro grupo pues conseguimos estar en el podio. José Ignacio Díaz, un compañero de entreno. La Copa de Europa de 2015. María Vasco. En Saransk, Rusia, una Copa del Mundo, mi primera Copa del Mundo. Cuando en pretemporada hacemos figuras de Acrosport. Soy Ana Muff, de 800. Que disfrute de estos años de atletismo que son muy bonitos. Mi hermano Vicente. Una medalla en un campeonato internacional de aire libre.